Pero aquí tengo al alcalde para vapurear. Yo quería, bueno, dar las gracias a alguna por darnos la pista. Yo quería. Y aparte de eso, por dar las gracias a los vecinos que cedieron un terreno para que esta carretera se ensanchara, sí, que aquí teníamos una seguridad todos y yo. Os salvaste. Porque al final, os salvaste es porque había un vecino, que ti sabes que iba a vivir con unos megazos. Os salvachedes porque hasta cierto punto ten razón, o terreno é meu, teño que tenerlo con el momento, porque non hai que cumplir as promesas por outra parte de entrada, e se eu tiña unha entrada grande para tractores e para libros, me podo cumplir unha entrada pequena. É dicir, eso que fai, que a bola rube, porque queremos facer outra cosa, para que? Se cando fixeron o vecino a outro, non le hicieron aquel. E tú sabes por onde va. Las promesas hay que cumplir. Y no rematé igual. El señor cumplió sus promesas. Quería rematar, pues agradeciendo lógicamente a la diputación. Eso es cosa tuya. Eso no es cosa de cura. No la perdí con el público. Bueno, pues el público sí, pero. La diputación, porque un esfuerzo económico de la diputación es bueno, sí, es un dinero de todos. Sí, pero bueno, pero hay muy pocos kilómetros en la provincia. Pero ¿dónde no voy a estar dinero? Pues solamente que nos den. Roberto, solamente que nos den el dinero que sacan de aquí. Para hablar, ya estaba. ¡Ya estaba! ¡Mira! Los culpables soy yo. Qué importante es para el cura. No, porque no puedo permitir el dinero público. No porque puedo decir, mira, Luis, tenemos una tanda de dinero. Fallando, Luis, tenía una tanda de dinero. Y vamos a hacer estas carreteras para este año. Nos toca el sol, es así. Eso sí, porque no puedo emplear. He hecho cualquier Movistar, Vodafone y todos que dicen. ¿Para qué voy a poner allí si no hay nadie allí? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Quién venga a servir aquí? ¿Quién venga en camiones aquí? Sí.